Pintando con papi. Hoy os contaré el bonito cuento del patito feo. Esta historia comienza con la mamá pato y sus futuros patitos que estaban a punto de nacer. Pronto comenzaron a romper su cascarón y a asomar sus pequeños picos y patitas. Todos, salvo uno de ellos, que parecía no querer salir. Imagino que debía estar tan a gustito que no quería salir. Por fin pudo asomar las patitas y pronto comenzar a jugar con sus hermanitos, aunque su cuerpo seguía dentro del cascarón. Era muy grande y no paraba de corretear. Mamá pato y sus patitos daban preciosos paseos por el prado, cerca de un gran lago. El último patito seguía sin salir de su cascarón, aunque como tenía las patitas fuera, caminaba con sus hermanitos. ¡Vamos, patito! ¡Queremos verte! Y por fin el patito salió de su cascarón. ¿Y cuál fue la sorpresa de él y de sus hermanitos? Se vio algo distinto, distinto a los demás. Era más grande, era blanco y con muy mal gusto sus hermanitos le empezaron a llamar patito feo mientras jugaban. Incluso su mamá también lo vio extraño de ver que era distinto a los demás patitos. El patito, al estar tan preocupado y ver ser distinto a los demás, fue a visitar a otros animales y estos también pensaron que era un patito feo. El patito estaba muy triste ya que él también se veía diferente, pero no era motivo por el que se burlaran de él. Una tarde, apareció un cazador y comenzó a disparar. ¡Pam, pam, pam, pam! Asustados, los patitos salieron corriendo y el patito feo se quedó solo. Se había perdido. No sabía dónde ir. Se encontró muy triste y sin saber qué hacer. ¿Cómo volvería a casa? Entonces, un granjero que cosechaba su verdura para su granja lo encontró y le dijo: «Hola, patito, ¿te has perdido? No te preocupes que yo te cuidaré, te daré comida y un sitio para dormir». El patito feo asintió con su cabeza diciéndole que sí al granjero. Llegó el frío invierno y el patito feo seguía viviendo en la granja. Ya había pasado mucho tiempo y, claro, cada vez se hacía mucho más grande. Después llegó la primavera y el patito feo salía a pasear disfrutando de la naturaleza y del buen tiempo. Y al llegar al verano disfrutó de unos muy buenos chapuzones en los lagos y riachuelos cercanos a la granja. Un día miró su reflejo en el lago y se vio precioso, muy distinto de aquel patito, pequeño y distinto a los otros. Entonces recordó a otros animales que también se parecían a él. Los llamaban cisnes. De pronto oyó un graznido y levantó su mirada al cielo. Eran preciosos cisnes que volaban alrededor de él. Fue un momento mágico verlos volar con esas alas tan majestuosas. Él no había intentado nunca volar, así que dijo: «¿Y por qué no? Voy a intentarlo». Así que cogió carrerilla y alzó el vuelo. Lo hizo tan bien que enseguida pudo volar junto a ellos. Volaron hasta llegar al lago y allí pudieron disfrutar juntos en muy buena compañía. El patito ya había encontrado una familia. Había pasado de pensar que era un patito a ser un precioso cisne que había encontrado su lugar en una familia de cisnes como él. Ya no era un patito, era un cisne. Y por ese motivo lo veían tan distinto a los demás patitos. Al parecer, el huevo blanco que tenía la mamá pato era de una mamá cisne que sin querer se le cayó en su nido. Hasta aquí el precioso cuento del patito feo que resultó ser un precioso y majestuoso cisne blanco. Espero, chicos y chicas, que hayamos aprendido juntos esta bonita lección. No debemos burlarnos de alguien por pensar que es diferente a nosotros, ya que todos somos distintos. ¿No creéis? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pintando con papi. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a me gusta y suscríbete.